Dirijo mis palabras de bienvenida y saludo a estos hermanos de la Hermandad de la Santísima Virgen del Rocío en esta conmemoración y aniversario que hoy celebráis y venís a esta casa de la Señora de Guadix, la Santísima Virgen de las Angustias. Hoy creo que todos tenemos el mismo pensamiento, viviendo en comunión con toda la Iglesia y justo en el momento en el que se hace pública la dimisión de Benedicto XVI en su ministerio como sucesor de Pedro. A la Santísima Virgen ahora le encomendamos su persona con gratitud por todo lo que ha hecho y ha significado, por todo su servicio a la Iglesia. Y le encomendamos la suerte de la Iglesia en este momento nuevo que se abre. La Iglesia que está formada por cada uno de nosotros, los bautizados, y a este pueblo de Dios que formamos todos lo sirven sus pastores, para que en este momento y en este día histórico nuestra oración suba al Señor por mano de la Virgen, para que pronto tengamos la persona que Dios quiere para timonear la nave de la Iglesia, para orientar con su enseñanza y para guiarnos con su magisterio. Nos unimos a vuestra conmemoración, nuestra felicitación, mi felicitación particular, que la Virgen os bendiga, os dé la certeza de ser hijos e hijas de Dios.